I doubt you're just another bad guy. Why don't you just tell me what really happened? They took one look at me and decided I was the guy. That guy could still be out there. I have some friends that could help. We are gonna need a confession from Dr. Shrinker. I think we got bigger problems. You okay, guys? We're 2 inches tall, Caitlin! Yeah, I'm like Cisco size now. Look what you did. You're still annoying at this height. You guys are going in the hamster cage. The Flash, all new this Tuesday at 8, 7 Central on the CW. Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo de, bueno, de Flash. En este vídeo voy a hacer el análisis del tráiler del capítulo 12 de esta temporada. Al principio del tráiler podemos ver cómo Barry Allen le dice a Big Sid que le puede ayudar con su caso para salir de la cárcel, porque cree que él es inocente. Después en el tráiler podemos ver algo que al verlo me hizo gracia. Podemos ver que el villano de este capítulo tiene una pistola que hace pequeñas las cosas o lo que sea que quiera hacer pequeño. Entonces les dispara, eso es lo que creo yo, les dispara a Ralph y a Cisco y entonces se hacen pequeños y por eso vemos esas escenas que estaréis viendo ahora en pantalla. Y pues eso sería prácticamente todo lo que pasa en este tráiler. Ahora vamos a analizar un poco por encima la sinopsis de este capítulo para entrar un poco ya en lo que estaría pasando en el capítulo y que el vídeo no sea tan corto. La sinopsis dice así: un metahumano que puede reducir cualquier cosa que toque combate contra el Team Flash. Cisco y Ralph quedan atrapados en su fuego cruzado y se reducen a versiones miniatura de sí mismos. Cecil se da cuenta de que el embarazo le ha ocasionado poderes temporales y descubre que puede escuchar los pensamientos de los demás, lo que le pone nervioso a Joe. Mientras tanto, Barry conoce a alguien que tiene una misteriosa conexión con Henry Allen. Podría llegar a estar bastante interesante y muy gracioso ver las reacciones de Cecil a los pensamientos de los demás, a sus poderes, básicamente. También puede estar gracioso que Cisco y Ralph sean pequeños, porque, puede estar bastante gracioso. Yo quiero ver bastante también de la prisión, porque como ya dije, me gusta recordar cosas de Prison Break. No sé si la conocéis, es una serie muy chula que os recomiendo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros para más. En la descripción tendréis mis redes sociales, que no cuesta nada seguirme y así sabréis cuando subo vídeo. Y también darle a la campanita si no estáis suscritos, también suscribiros. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayáis divertido un montón, al igual que yo al hacerlo. Y bueno, adiós.